La clase de vida, productos notables, ¿ok? Porque productos notables son productos que ya hemos conocido y son muy comunes. Y bueno, tenemos tanto lo que es el producto de dos binomios como un término en común y producto de binomio, la diferencia de binomios, ¿no? Binomio suma por binomio diferencia, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando es un binomio con un término en común, cuando tienen a X, ¿no? Por así decirlo, es común en tanto en cualquiera de los dos factores, ¿no? Por otro lado, también tenemos lo que es bueno, binomio suma por diferencia. ¿No? Un momento. Bueno, entonces acá tenemos algunos ejemplos que están así de esta manera, ¿no? Esta es su tarea y esta va a ser la que hemos visto. Bueno, vamos a dejar un poco de espacio primero para poder resumirlo. Okay. ¿No? Ya, esto no es nada más y nada menos que la multiplicación de binomios, así que esto me imagino que ustedes pueden hacerlo. Hay dos formas de hacerlo, hay dos formas desarrolladas, que es la más larga. Y bueno, esta es la que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que practicar primero, ¿no? Esta diferencia de cuadrados solo se cumple siempre y cuando, ¿qué cosa? Tengamos tanto, solo tengamos el mismo número, bueno, mismo enunciado, por así decirlo, mismo binomio en cada lado, la única diferencia va a ser el signo, mientras que en el de arriba, ¿qué es lo que cambia? Cambia tanto el término independiente, bueno, es que, bueno, el término, claro, independiente, y bueno, eso también varía en nuestro resultado. Por ejemplo, en el de acá, vemos que es 2x más 3, acá si quisiéramos que sea un binomio por diferencia, tendría que ser acá también 2x más 3, ¿verdad? Pero como no es el caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar el de arriba, que es producto de dos binomios con un término común, donde el término común, ¿cuál va a ser? Va a ser 2x. ¿Y cuál es la fórmula? Es esta de acá, ¿no? En este caso, como tenemos acá en vez de x, 2x, acá va a ser 2x cuadrado, ¿no? Más, digo, bueno, claro, más por la multiplicación de la suma de los otros dos términos, ¿no? En otras palabras, esto va a ser igual a... Dicen que es la fórmula de a al cuadrado más... Acá A más B, ¿verdad? Por X. Bueno, acá está. Vamos a ponerle mejor como X al cuadrado. ¿Ya? Y esto más. ¿Dónde sería este AB, verdad? A, B. Nuestro x al cuadrado está conformado por 2x en este caso, entonces lo vamos a poner acá, 2x en paréntesis y esto al cuadrado, ¿verdad? Más a, que es 3, más b, que es ¿cuánto? Es menos 6, acá, más, acaba con todo y signo, ¿sí? Menos 6, paréntesis y por x, ¿verdad? Bueno, en este caso por 2x, ¿no? Porque 2x... Es nuestro X. Ok, un momento. 2X. Ahora esto más A por B, ¿no? Donde A es 3 positivo y B es menos 6. Con todo y signos, ¿sí? Ahora empezamos. 2X al cuadrado va a ser 4X cuadrada, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Porque el 2 afecta tanto al 2. Digo, el cuadrado afecta tanto al 2 como al X, ¿no? Y ahora, también tenemos más 6 más menos 6. ¿Cuánto es esto? Menos 3 negativo, ¿verdad? Menos 3
Y acá me va a quedar 2x, ¿verdad? Ahora, más 3 por menos 6, ¿cuánto es? Menos 18. ¿No? ¿Y ahora qué hago? Quito los paréntesis nada más, ¿no? Esto se vuelve negativo. Este signo positivo también se va a volver negativo. ¿Y mi final cuánto me va a quedar? Me va a quedar 4x cuadrada menos 6x menos 18, ¿no? Y así para cada caso, ¿ya? A ver, vamos a ver cuántos hay. Somos 5, bueno, 4 en clase, ¿ya? Vamos a empezar con 3, ¿ya? El de acá lo va a hacer Darixon, ¿ok? El de acá lo va a hacer Lionel. Y el de acá lo va a resolver María. ¿Ya? Después seguimos con los que siguen acá. ¿Ok? A ver, ahí se los dejo. Van a tener unos 5 o 6 minutos para que puedan resolverlo. ¿Ya?
Hola chicos, ¿cómo van? Darixon, Leonel y María, por favor, me dicen cuando tengan lista la respuesta, ¿ok? Yo terminé, profesor. Está bien, por favor, escribe tu respuesta en el chat para de ahí corregirlo, ¿sí? 25 se puede mejorar. ¿Cómo? Ya, está bien. Vamos a ver. Ya, vamos a resolver primero los de Ericsson y... No, disculpen. Claro, los de Ericsson y luego los de Leonard, ¿ok? Este caso es un término común también. O sea, vamos a usar la primera fórmula, ¿no? La que es más larga. Ya. Entonces vamos a usarla. Sería primero 3x, ¿no? A ver. Ya, perfecto, sí. Vamos a empezar. Vamos a ver, vamos a resolverlo para ver si está correcta su respuesta. Sería 3x cuadrado, ¿verdad? Más la suma de estos dos, 4 más. No se olviden el signo, ¿verdad? Y todo esto por 3x. Ahora esto más. La multiplicación de estos dos que sería 4 por menos 7. Con signo todo, ¿no? Con ese signo. Y luego resolvemos, ¿no? 3x al cuadrado va a ser 9x cuadrado, ¿verdad? Porque el 2 afecta acá y afecta acá. 9x cuadrado, 4 más menos 7, esto va a ser igual a menos 3. Y menos 3 por 3, acá esto va a ser igual a menos 3. Y menos 3 por 3 va a ser igual a menos 9x. ¿No? Ahora, en la parte de acá, 28. 24 por 7 es 28. Con el signo menos va a ser menos 28, ¿no? ¿Correcto? Bueno, hay que tener un poquito de cuidado ahí, ¿sí? Al reemplazar en la fórmula. Cuando nos dice que vamos a poner x al cuadrado, todo esto va a ser x.
¿Ya? 3x al cuadrado me va a dar 9. 3 por 3 es 9. X al cuadrado, x por x, x al cuadrado. Y ahí 4 más menos 7, que es lo que tenemos acá, más 4 menos 7. Esto, como es una suma, sabemos que este negativo va a pasar a restarle al final y nos va a quedar menos 3. Y este menos 3 por x, que x es 3x en este caso, va a volverse un 9, ¿no? Y así con el 28 también. ¿Ok? Da un poquito de cuidado ahí. A ver. El Leonet ahora. Este sí, igual, ¿no? 5x al cuadrado. Vamos a dejarlo por acá. Más. Acá vamos a ponerle menos 2 más menos 4, ¿no? Con 2, 2 con signo negativo. Y todo esto por 5x, ¿no? ¿Sí, Sayumi? ¿Sí? ¿Sí, Sayumi? Agencia. ¿Cómo? No, entonces ahí tenemos es. ¿Podría dejar ir a los servicios higiénicos? Es una emergencia. Ah, sí, no hay ningún problema. No. No hay problema. Ahí tenemos, por ejemplo, menos 2 y menos 4, ¿no? Que vendría a ser acá la multiplicación menos 2 por menos 4. No. Y esto le vamos a cuadrado. Va a quedarme acá 25x cuadrado. ¿Verdad? Más. Menos 2 más menos 4 se van a sumar, tienen el mismo signo y me va a quedar menos 6, ¿verdad? Acá. Ahora menos 6 por 5 va a ser ¿cuánto? Menos 30, ¿verdad? Menos 30x. Más menos 2 por menos 4 menos por menos se va a convertir positivo y me va a quedar 8, ¿no? Entonces el único negativo sería el del medio con menos 30. Ahora para este caso de acá, igual hacemoslo por partes, ¿no? Primero este y luego este. Ya, vamos a dejar un poquito más de espacio. Ya. Este acá que va a ser igual a x cuadrado, ¿no? Más la suma de los dos, o sea, menos 5 por x. Más la multiplicación de estos dos, ¿verdad? Acá. Menos 2 y menos 3. Esto me va a dar 6 positivo. Esto me va a dar menos 5x. Y al final me va a quedar x cuadrado menos 5x más 6, ¿verdad? Ahora, esta parte de acá la vamos a resolver acá. Sí, un momento. Profesor, tengo una pregunta. ¿Sí? En la 3, ¿por qué sale 30? Ya, en la 3 sale 30 por lo siguiente. Menos 2 más menos 4, esto me va a dar menos 6, ¿verdad? Entonces, si yo tengo acá el menos 6 y lo multiplico por 5, 6 por 5 me va a dar 30. El signo negativo cuando es una multiplicación se va a quedar y me va a salir menos 30. Y como está el x acá, solo le aumento el x, ¿ok? Por eso en la fórmula hay del A más B, ¿no? Donde A va a ser este y B va a ser este. En este caso nosotros, en el tuyo, claro, en el de acá, sería este es A y este es B. Pero ¿qué tienes que tener en cuenta? El signo de acá. Si estos signos son diferentes, se van a restar. Si estos signos son iguales, se van a sumar. Si son positivos los dos, se suman. Si son negativos los dos, se suman con el signo negativo. ¿Ya? Y este acá, o sea, acá en la fórmula sí va x porque el de acá es x. Pero este x puede ser 3x, ¿no? Puede ser 5x como ese caso. Entonces eso acá varía también, ya no sería x, sino sería 5x. ¿Ya? Por eso acá ponemos 5x al cuadrado, acá ponemos la suma y acá ponemos 5x otra vez. Igual para estos casos, ¿no? Este sería, por ejemplo, x al cuadrado, ¿verdad? Más la suma de estos dos, vemos que son positivos los dos. Entonces la suma me da 6, ¿verdad?
4 más 2, 6. Y esto por x, ¿no? Si acá tuviera 2x, acá pondría 2x, ¿no? Pero como tengo x, solo lo voy a poner x. ¿No? Y luego la multiplicación de los dos números, ¿no? Que es 4 por 2, me va a dar 8. Y ya está. Tengo resuelto toda esta parte. ¿No? Y me hice la suma de estos dos y los voy a sumar. Al final me va a quedar x cuadrado más x cuadrado, 12x cuadrado. Menos 5 más 6, el 6 es mayor, lo va a restar, me va a quedar más x, ¿verdad? O más 1x. Y 6 más 8 me va a dar 14. Y ya está. Esta es la respuesta de la 4. ¿Ya? Ahora vamos a resolver estos tres que faltan. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar la otra hoja. Y igual, ¿sí? Van a tratar de resolverlo. Tres de sus compañeros, los que no han participado, a ver, Stacy, Saraí y Sayun, creo que se fue al baño, así que vamos, Stacy y Saraí, ¿ok? Ya, a ver un momento, ¿sí? Profesor. ¿Se me escucha bien? No, profesor, hace un momento mi compañero, hace un momento mi compañero le ha dicho que se le escuchaba entrecortado. Claro. Y yo también lo escucho así, de la misma manera. ¿Ahora me escuchan igual o ya está mejor? Ya lo escuchamos bien. Ya. Entonces, bueno, vamos a igual a resolver estos tres, ¿sí? Que faltan. A los que aún no han participado, como Stacy, Saraí y Sayumi, ¿sí? En ese orden. Ya. Stacy vas a resolver el 5. Saraí vas a resolver y Sayumi vas a resolver Saraí. Y Sayumi vas a resolver esto. Okay. No se olviden de que el x en la fórmula no es necesariamente solo un x. Ese x abarca todo el término, todo este término y todo este. Ya que dependa si es 2, 3, 4, 5, 6 o hasta puede ser x al cuadrado, eso depende del ejercicio. ¿Ya? Vamos a dejar un poquito de espacio para cada uno. Ya, igual en unos 5 minutos para que puedan resolverlo, ¿ok? Profesor, yo le envié mi respuesta a la pregunta que me asignó. Está bien, en un momento revisamos con los demás. ¿Está bien, Sayumi? En un momento lo vemos cuando sus demás compañeros. O vamos a ir resolviendo el tuyo, ¿sí? ¿Para qué? Mientras van resolviendo, ¿sí? Para ganar tiempo. Sayumi dice que sale menos 25 menos 4x, ¿no? Menos 25 menos 4x, vamos a ver. Ya. Entonces acá tendríamos lo siguiente. Igual, ¿no? ¿Recuerdan la fórmula?
Bueno, si no, bueno, una forma de aprendérselo es escribiéndolo bastantes veces, ¿no? Donde sería, por ejemplo, x al cuadrado, ¿no? Más la suma de los dos, a más b por x más a por b, ¿verdad? Esta es una forma de aprendérsela, escribiéndola cada rato, escribiéndola en cada ejercicio y se lo van a aprender, no hay ningún problema. La otra fórmula es, pueden deducirlo también, ¿no? Multiplicando x por x, x menos 5, de ahí 5 por x, 5 menos. Pero la fórmula nos ayuda para que sea más sencillo. Entonces vamos a cambiarlo. X al cuadrado más la suma de los dos, donde este es menos 5 y este es más 5. Entonces, divido cuánto me va a dar la suma de los dos, me va a dar 0, ¿verdad? Entonces, esto es 0. Y 0 por x, 0. Entonces me quedaría al final a por b, donde a va a ser 5 y b va a ser 5. Entonces es prácticamente 25, ¿verdad? Pero que hay que tener en cuenta el signo, ¿no? Más por menos me va a dar menos. Entonces acá sería menos 25, ¿verdad? Ya había un momento, si este sí, este menos 25 y nos quedaría prácticamente x cuadrado menos 25. ¿Ya? Ahora, esta parte de acá, vamos a jalarla por acá. X por x, x cuadrado, ¿no? Y x por 4 me va a dar más 4x. Entonces, yo le voy a, vamos a juntar, ahora vamos a juntar los dos y no nos tenemos que olvidar del signo de resta, ¿verdad? Sería x cuadrado menos 25 menos, acá el paréntesis. ¿Por qué un paréntesis? Porque ese menos está antes de todo esto, así que tiene que estar ahí. 4x. ¿Ok? Y vamos a hacer que el signo afecte acá y acá. Nos va a quedar acá x al cuadrado menos 25 menos x al cuadrado menos por más menos 4x. Este x con este x cuadrado se van a ir y me va a quedar menos 25 menos 4x, ¿verdad? Y está bien la respuesta de Sayuri. Ahora, Stacy, ¿qué nos dice? Stacy nos dice que va a salir 9x menos 81, ¿no? 9x cuadrado menos 81. Ya. Para esto también vemos que es acá 3x más 9 y acá 3x menos 9, ¿no? Significa que podemos aplicar la segunda fórmula. ¿Y cuál es esa? Es la diferencia de cuadrados, ¿no? Que nos dice que cuando el signo nomás cambie, estos van a ser al cuadrado menos b al cuadrado. Y esto es exactamente lo que pasa acá, ¿no? Vemos que el signo no más cambia y ese mismo prácticamente, ¿no? Entonces sería al cuadrado, que va a ser 3, y b al cuadrado, ¿no? Que es 9, ¿no? 3 al 3x acá. Esto, al cuadrado. Vemos acá el signo de negación. Bueno, sería negativo. Y sería, porque es una diferencia al cuadrado, ¿no? Sería b al cuadrado, disculpen. Sería b al cuadrado, que es 9, ¿no? Donde esto sería mi a, este sería mi b. Y esto es la diferencia de binomios al cuadrado. 3x al cuadrado va a ser 3 de 9x, ¿no? 9x cuadrado y 9 por 9 va a ser 81. Y esto, esa es mi respuesta, ¿verdad? Y está correcto. ¿Está bien? Ahora solo faltaría la de Sarai. Así que, igual, este es lo mismo, ¿no? Se aplica la misma, donde va a ser a 6x y b va a ser esto. Entonces, elevando al cuadrado, me va a salir cuánto. 6 por 6, 36, con x al cuadrado. Y 5 al cuadrado me va a salir menos 25, ¿verdad? Y esta es mi respuesta. ¿Está bien, chicos? Un momento, voy a tomar la asistencia, ¿sí? Antes de que se termine la sesión. Un momentito. A ver. A ver, lo voy a pasar al grupo de primaria. Y vamos a explicar su tarea, ¿ok? La tarea en que consiste en resolver estos ejercicios, ¿ok?
Como pueden ver, es simplemente aplicación de la fórmula. Cuando les convenga, pueden aplicar cualquiera de la diferencia de cuadrados o la diferencia con término común, ¿no? Por ejemplo, acá pueden usar la de término común y acá les va a quedar un resultado, que es de simplemente lo van a tener que sumar más 100 y ya. Igual en este caso, igual para todos los demás, ¿no? No se preocupen, el procedimiento lo pueden hacer acá en costado. No, no creo que necesiten más espacio, la verdad. Y si lo necesitan, pues háganlo un poquito más arriba, ¿no? Como de acá por acá, no hay ningún problema, ¿sí, chicos? Y si no está la respuesta en esto, no es necesario que marquen sí. Simplemente pongan su respuesta, no sé, le salió algo diferente, pongan F y pongan su respuesta, ¿no? Bla, bla, bla. Me lo envían hasta hoy día, por favor, antes de medianoche. Me lo envían, un momento. 3, 3, 6, ¿cuánto se llega? ¿La asistencia estamos 6? 5. Voy a volver a tomar la asistencia, ¿sí? Un momento, voy a volver a tomar la asistencia, ¿sí? Creo que me faltó alguien. Ya. Ya, como les decía, ¿no? Esta tarea me la envían hasta hoy día, por favor, y con su nombre y el tema, ¿ya? Y bueno, eso sería todo. Ya, chicos, vamos a esperar que se cierre. Profesor. ¿Sí? Profesor, sobre el examen de el último de la última semana, usted no me había dicho mi nota. Ah, ya, me escribes por privado, por favor. Ahí te lo mando. ¿Ok? Sí, profesor, creo que un día, un sábado, le escribí si me podría decir mi nota, pero no me respondió. Sí. Ya, hoy día lo veo, ¿sí? ¿Está bien? Ahí te escribo. Okay. Ya, gracias por avisarme. ¿Sí? No, se va a cerrar el Zoom y no tienen que entrar a la siguiente sesión ya.